Ahí vamos al pasito con una gran facilidad. Este es un derecho constitucional que tenemos, está marcado en la ley. Nos ha ido bien con ese tema, nos han tratado bien en la 14ª zona, mis respetos para ellos, de todo el municipio. Gente que tiene su derecho puede hacerlo, lo hace con todo. Por ejemplo, yo ya fui, me trataron muy bien. Gente que va conmigo la han tratado bien. No la traigo ahorita, pero la tengo en la casa lista. ¿La porta o está en la casa? No, nomás está en la casa, pero supone que... ¿Qué calibre es? 38 especial. Supone que yo de mi casa a mi parcela puedo llevar mi arma, también tengo una para llevármela, porque me permiten registrar dos. Ah, pero ya como portación entonces, ¿no? No, transportación. ¿Y transitar con ella? La transporto de la casa a mi parcela nada más en la ruta que está marcada, que lo marca la 14ª zona militar. No, yo no ando armado. No, pero tiene armas. Tengo armas, muchos de ustedes tienen, más que tienen miedo de decir no, que tienen. No, pues si quieren les vendemos una, pero... ¿A qué digan? No, pues es algo normal que tenemos. Yo lo único que queremos es... La gente no pone mucho registro porque tiene miedo que le identifiquen su arma y que se la vayan a quitar. Pero es un derecho que tenemos, lo marca la ley. Muchos ciudadanos tienen armas. En muchas familias tienen armas en sus casas. Del abuelo, del mamá, de todo lo demás. Que se conserva a veces como una reliquia, como un patrimonio familiar. Y lo demás, pues, finalmente es algo que pueden hacerlo bien. Yo digo que lo hagan, que registren las armas. No para enfrentar, ni mucho menos... Pero para menos, para sentir seguridad, y sobre todo la vigeo que nos ha pegado fuerte en la zona de allá, pues que los hombres puedan tener su riflito y puedan salir con él a su parcela, a su potrero. No, yo creo que no, las armas no son solo para jalarle, también es para intimidar, ¿no? Hoy yo creo que gran parte de la estrategia es intimidar. A menos que sepan, yo le voy a decir algo. ¿La gente sabe usarla? Yo le voy a decir algo. La mayoría de la gente sabe usar, porque son armas muy simples. Es un revólver 38 especial, una pistola 22, un riflito 22, cualquier gente lo sabe, una escopeta 12, cualquier gente lo sabe usar. Es más fácil aprender a manejar la pistola que esa telefonía que tiene usted.